Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos compañeros de escuelas secundarias técnicas. ¿Qué tal? Estamos en miércoles, ya en la recta final de este ciclo escolar. Y vamos a trabajar con todo, vamos a sacar este trabajo tan noble que tenemos de la mejor manera posible. Y hoy está con nosotros presente la secundaria técnica número 107 en Ideas Directas, a través de su director, el doctor Leonel Leínez Galván. ¿Cómo está, Muy bien, doctor? muchas gracias. Si se acerca un poquito más el Muchas micro. gracias. Como siempre, complacidos con su invitación. Pues es un gusto que los directores vengan a platicar con nosotros. No, no es fácil, déjenme comentarles, que no es fácil distraerlos de sus actividades. Tienen mucho que hacer. Sí, las actividades son multifacéticas, los compromisos que tenemos son demasiados. Sin embargo, este es un compromiso, pero además es muy halagador estar en los espacios que Secundarias Técnicas se ha creado y ha propiciado para que todo el mundo conozca el trabajo que ha realizado la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en muchos ámbitos, situaciones que han trascendido a nivel nacional y a nivel internacional. Así es, y bueno, es que estos trabajos que usted menciona, pues se van tejiendo desde lo más pequeño en las escuelas, en el día a día, en los conflictos que ustedes resuelven, en los proyectos que ustedes impulsan. Así es, de hecho, secundarias técnicas todos conocemos que el logotipo es un engranaje, Así es. ese engranaje que nos fortalece, nos consolida, nos une y nos permite que juntos, llevados de la mano, todos lleguemos a buen puerto en todos los proyectos que llevamos juntos como secundarias. Pues estamos hablando de un gran equipo. Un buen equipo, pero un buen equipo se hace con un buen líder. Y el líder que tenemos aquí, que ya tiene 15 años, 15 licenciado años. Manuel Salgado Cuevas, a Así quien es. desde la escuela, la comunidad le envía un gran saludo, es nuestro jefe, agradecemos la confianza, agradecemos la deferencia, el permiso que nos otorga para que continuemos nosotros al frente de las escuelas. Y como director, ¿cuánto tiempo usted tiene al frente de escuelas? Ya vamos a cumplir 8 años como director. 8 años y en la 107. Acabamos de cumplir un año en abril. ¿Cómo enfrenta? A mí siempre me causa curiosidad. ¿Cómo enfrenta un director una comunidad nueva cuando hacen estos cambios? ¿Cómo la va conociendo? ¿Cómo va integrándose al trabajo sin perder los ritmos? Bien, tenemos que hacer un balance y tenemos que hacer una remembranza de que el puesto de director es un puesto que prácticamente es una carrera y que se va conformando como carrera directiva desde que uno ingresa, Claro. desde siendo maestro frente a grupo en diversos ámbitos, hasta que pasa como coordinadores, como Subdirector. subdirectores. Entonces, en ese ámbito también estamos nosotros recorriendo varios espacios educativos. No nos cuesta tanto trabajo insertarnos. Los alumnos son diferentes, pero tienen sus particularidades. Claro. En cuanto a las particularidades, ¿cómo son sus alumnos? ¿Son muy diferentes en las zonas donde ha trabajado? Son diferentes, ¿por qué? Porque las zonas se conforman con personas que tienen diferentes estratos sociales y diferentes necesidades. En esta comunidad, yo considero que es una comunidad muy sana, muy noble, muy participativa. Los alumnos que tengo, mal harían decir yo que no lo son, porque diría mentiras. A quienes les envío un saludo, por cierto, a toda mi comunidad. ¿Están conectados ahí en el Qué chat? bueno, los felicito a los alumnos, a mis alumnos. Para nosotros son nuestros hijos y es lo más querido que tenemos. Los cuidamos, los protegemos, los alientamos y obviamente pretendemos creer que son los mejores alumnos que tenemos en las escuelas. Seguramente lo son. Deben ser. ¿Cuántos hijos tienen la 107? 550 y tantos alumnos. ¿Es una escuela de turno mixto, es jornada ampliada? No, en la modalidad, tenemos la modalidad de jornada ampliada. Jornada ampliada es una modalidad que se crea en el Distrito Federal como una modalidad de espacios de tiempo completo.
para atender a los chicos que no queden sin supervisión. Así es, sobre todo con los turnos vespertinos que van careciendo de espacios de alumnos, se crean estas figuras de tiempos completos y en el caso de nosotros la modalidad de jornadas ampliadas. ¿En dónde se encuentra la secundaria técnica 107? En la unidad Albarrada, en la Vicente Guerrero. Y estamos hablando de una zona... En Iztapalapa, así bastante... Es. Por fama bastante conflictiva, pero que sin embargo las escuelas tienen, usted lo dijo, particularidades. ¿Cómo podemos empatar estas dos visiones, ¿no? Que son o conflictivas o, como usted lo dijo, los chicos son nobles? Bueno, vamos a partir que la delegación de Iztapalapa es la delegación más grande que tenemos. La más poblada. Pero también quiero diferir un poquito en que es una delegación problemática. Creo que al ser una delegación con tanta gente, pues se puede entender que los problemas van a crecer, efectivamente, son porque son multifactoriales, pero es una delegación que también tiene mucha riqueza cultural, mucha nobleza, muchas tradiciones, mucha cultura, arraigo. Mucho arraigo popular. Y ese arraigo popular, cuando lo defiende su gente, da otra imagen, da una imagen a lo mejor que no corresponde a la realidad, una imagen de molestia, una imagen de rencor, una imagen de rencilla. Y no, la gente es muy participativa, es una comunidad muy bonita. Muy bonita, nosotros generalmente coparticipamos en la delegación con muchos de sus programas, de sus proyectos. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace para integrarse con la comunidad, con tantos puntos de vista, con tantas necesidades? Bien, no es fácil. Conciliar intereses, conciliar, acordar con diversos puntos de vista, creo que es lo más difícil que tenemos. La experiencia que nos va dando el tiempo, los lugares donde hemos recorrido, nos permiten ser moderados, ser pasivos, ser tolerantes, para que podamos entender qué es lo que pretende un padre de familia, un alumno, cuando ingresa a nuestras comunidades. Pero en resumen, no es tan difícil. Lo que quieren es que los atendamos como merecen. Claro. Eso es todo. Y nosotros, al entender eso, nosotros tenemos obligación de ser unos buenos anfitriones. Y un buen anfitrión se hace con la anfitrionía, de tener la anfitrionía en el corazón, en el don de servicio. Y estamos hablando de mucha afectividad. Mucha afectividad. Sobre todo en estas épocas en que los alumnos carecen. Así es. Por falta están de tiempo. Solos, así es. Sí, tenemos familias disfuncionales, monoparentales, algunos en abandono, y se cobijan. Los planteles son espacios educativos, son bastiones, el último bastión educativo. Por supuesto. En donde la comunidad cree en nosotros, y nosotros estamos precisamente para fortalecer lo que la sociedad no ha permitido llenar en los huecos de las familias de nuestro país. Entonces, las escuelas, sobre todo las secundarias, en donde los alumnos tienen una trascendencia de la niñez a la adolescencia, en donde están muy confundidos, es donde nosotros tenemos que imbuir, tenemos que permear, tenemos que poner mano firme, pero blanda al mismo tiempo, bondadosa, para que los niños nos entiendan. Afectuosa. Afectuosa, sobre todo, con calidez. ¿Cómo tiene que ser el perfil entonces del docente, de las personas que trabajan con los niños para atender en esta situación tan especial? Bien, vamos a separar. Una cosa es lo que puede tener el perfil del maestro, otra cosa es lo que la comunidad le permite ser al maestro. Claro. Si un maestro es un maestro comprometido, que me queda claro que la mayoría lo son, pero el maestro no está solo, el maestro depende de muchas situaciones que se conjugan alrededor de él para lograr este objetivo. Es decir, el maestro puede planear, el maestro puede realizar su labor, pero no se puede dedicar 50 minutos a ver los problemas ajenos no, que están ahorita en la sociedad. Tenemos problemas diversos. Los muchachos, obviamente la comunidad es diferente, están muy inquietos por situaciones sociales que existen ajenos al plantel. Eso nos ha limitado mucho, en general, en todos los planteles, para llevar a cabo nuestra labor educativa como debe ser. Sin embargo, hacemos la tarea diaria, a pesar, en contra de, lo seguimos haciendo y lo logramos, porque el niño es noble. Sí, el niño es formado, es una cuestión que siempre lo hemos dicho tradicionalmente, los alumnos tenemos en las manos plastilina y la formamos o la deformamos, depende de nosotros. Lo único que sí no podemos hacer es bajar la guardia, porque ellos dependen de nosotros y de la imagen que les demos.
Acaba de tocar un punto bien importante. El maestro con buena disposición, con compromiso, que se actualiza, que planea, que tiene toda la actitud de hacer un buen trabajo, a lo largo del tiempo se va cansando. Y entonces cuando llega el momento de este cansancio, ¿cómo soporta, cómo la comunidad lo acoge para poder seguir trabajando? Bien, recordemos que en pedagogía hay una máxima que dice, cuando alguna dinámica no te funciona, busca otra. Claro. Cuando no te funcione, busca la que sigue. Cuando te deje de funcionar la que sigue, busca la siguiente. Y cuando se acaben todas las expectativas, vuelve a empezar. Es decir, nosotros no nos claro. podemos bajar la guardia ni te caer en el desánimo. Porque es lo único que tienen los alumnos. Claro. Nos los llevamos entre los pies si nosotros bajábamos la guardia. Son vidas. Claro. Vidas. Sobre todo esa palabra que acaba de mencionar es bien importante. Estamos manejando la vida de nuestra comunidad. Los próximos líderes, los próximos diputados, los próximos presidentes. Y de nosotros depende que sean buenos o sean malos, porque desde aquí forjamos a las gentes que nos van a regir en nuestros próximos gobiernos. En la etapa en que crean su proyecto de vida. Es de diferentes situaciones, sí. ¿Qué cree que tenemos? Muchísimo chat, muchas participaciones. Hombre, le agradezco. Vamos a escucharlas, mi querido César. No. Pues primero hay que saludar a los amigos. Señor director, ha levantado aquí muchas expectativas, muchas preguntas, felicitaciones y comentarios. Por ejemplo, Yolanda de la técnica 107, un saludo muy especial para el director de la técnica 107. La técnica 60 hizo una pregunta que después fueron contestando sus propios alumnos. Dice, ¿es mejor jornada ampliada o ambos turnos? Y Zaira dice, gracias por las mejoras que se han dado en nuestra escuela, pues nos sentimos en un lugar digno y motivados para trabajar con nuestros maestros. Y entonces en la 107 dicen, con entusiasmo y compromiso, es como el doctor ha logrado cambios significativos en el plantel en tan corto tiempo. Y ahí ve aquí el debate. En mi opinión, jornada ampliada es una oportunidad para tener más conocimientos, experimentarlos, compartirlos. Y Zaira responde, bueno, yo diría que jornada ampliada, porque ya estamos más tiempo aquí y podemos dedicarnos más a nuestros trabajos y conocimientos. Eli pregunta, ¿cómo contrarresta el abuso? No se debe ignorar que existen personas que agotan la condescendencia de la gente buena. Dice Zaira, en la EST hay muy buenos maestros. Aide, todos los maestros son muy respetuosos y muy buenos con todos los alumnos. Eli, ¿cuál es la disciplina y los límites que permiten una sana convivencia dentro de su comunidad? Y siguen llegando, ¿eh? La filosofía del doctor se basa en la disciplina a través del trabajo. Y por último, felicidades por los logros alcanzados. Ah, y una cosa más, aquí le están mandando saludos de la técnica 78, el director Gilberto Garcés. Muchas gracias a todos participantes que están en el chat, agradecemos sus comentarios, todos son buenos, son enriquecedores. Nada más les quiero comentar a mi comunidad que nosotros hacemos lo posible para que estén contentos y uno de los logros que tenemos es que el trabajo no es de nosotros, nosotros nada más somos directores. Quien hace el trabajo son los alumnos, son los maestros, es la comunidad. Entonces, si hay que tener una felicitación importante para los logros, es a mi comunidad. Pues una felicitación a la Secundaria Técnica 107. Nuestro chat es el termómetro. Cuando escuchamos los comentarios, pues se refleja realmente lo que se está viendo en las comunidades. Usted dijo algo que ahorita me llamó mucho la atención. Dijo, nada más somos directores. Pero no es fácil estar en esa silla, ¿no? Así es. Atender más de 500 alumnos, más de 500 familias, un grupo de maestros también con necesidades, con expectativas, coordinar, darles espacios agradables y dignos a todos, hacia adentro y hacia afuera, hacer gestiones, representar a la escuela, no es sencillo, no es nada más ser directores, ¿no? Y sobre todo esto que estás mencionando, dar el reconocimiento a los demás, creo que es de las partes más difíciles. Sí, bueno, la palabra creo que se debe entender, al decir solamente somos directores, quiere decir que tenemos un peso específico, claro. Una responsabilidad muy grande, claro. Con la comunidad, con esa persona, con las familias, con la gente con la que tenemos que responder de la responsabilidad que tenemos al estar frente a los alumnos, frente a una comunidad que, créame que estando en una silla como esas y viendo cómo ingresan al plantel,
esas caras bonitas, felices de los alumnos, claro. que tratan de escuchar algo bonito y llevarse algo a sus casas. Quiero pensar que un alumno que ingresa a las escuelas diario, diario, debe llevarse algo. No puede ir vacío, porque ese tiempo se perdió. Todos los días deben de tener algún cambio importante. De hecho, así es. Uno de los cambios que se han realizado en el plantel, para mí me queda bien claro que en estos tiempos es la seguridad. La seguridad de tener que buscar formas para que los alumnos cuenten con todo lo necesario para que ellos desarrollen sus clases debidamente, ingresen y egresen como debe ser. Claro. Eso es la primera ocupación que tuvimos en el plantel. Buscar formas, estrategias para que los niños tuvieran esa seguridad. Amén, y aparte de la seguridad, viene de la mano algo que es importante: elevamos el aprovechamiento. Elevamos el aprovechamiento, buscamos formas para que los alumnos interactúen con sus materias. Fortalecimos los consejos escolares, los consejos técnicos también, a través de la nueva reforma. Buscamos formas para que se creara lo necesario para cumplir con la normalidad mínima que nos piden, para elevar la calidad, para elevar el aprovechamiento y para disminuir la deserción. Entonces, hay unos rasgos que nos caracterizan, sobre todo que los alumnos lleguen temprano, que el personal llegue temprano, para que esté pendiente, que el alumno vea que cuando el maestro está al frente, el maestro llega y se forma, igual que el alumno, el alumno lo conduce directamente al salón. Y así tratamos de entregarlo, que esté pendiente de los alumnos. Este es nuestro compromiso, este es nuestro tarea, es nuestro afán. Y creo que con eso hemos conseguido pasos muy importantes. Ya tuvimos logros en Comipens, ya tuvimos logros en Enlace, en aprovechamiento, repito, aumentamos un poquito el puntaje, hemos ganado algunos concursos, ganamos el segundo lugar en la Olimpiada de Matemáticas, tenemos un programa ahorita de equidad de género, que la Administración Federal nos tuvo a bien otorgarnos la posibilidad de ingresar para que los alumnos no tengan ese problema de discriminación. Claro. Sí, eso nos permite que el bullying que hay en todas las escuelas, si es que las hay, algunos confunden la palabra bullying, pero sí lo llega a ver, que esa inquietud que tienen los niños los hagan de otra manera. Fortalecimos en educación física, sobre todo, le dotamos de instrumentos para que los niños mejoren ese ámbito educativo a través de la oxigenación, a través de la descarga de emociones, claro, y se dediquen a sus clases únicamente de manera concisa y concreta. Todo un gran trabajo que hay ahí pendiente. Así y es. Tenemos más comentarios en nuestro chat para antes de continuar con la charla. Muy interesante lo que está pasando aquí, porque no solamente de la técnica 107 le están mandando saludos, la técnica 85, los alumnos lo están viendo y dice, por ejemplo, Marlene, soy de segundo D, ¿qué hago para asistir al programa? Y por acá dice, por ejemplo, aquí Cintia, soy alumno de segundo C, está muy padre lo que estoy viendo. Soy Marlene Rosas de segundo D, me gusta el programa cuando puedo asistir. La 29 dice, un saludo con admiración, como siempre, trabajando para mejorar la educación. María en la 107, su alumna, dice, muchas gracias de GEST. Agradecemos lo que el director ha hecho por la escuela, como el poner más orden en nuestras actividades. La 85, soy Jordan del segundo B, me gusta el programa. La 107, saludos y felicitaciones al doctor Leonel por su gestión de seguridad en el plantel 107. Y aquí es cuando empiezan a platicar los alumnos de un plantel y otro. La 56 pregunta, ¿qué talleres hay en tu escuela? La 85, hola, soy Daniel del grupo 3D, me gustan los temas. Y Zaira contesta, hay electricidad, dibujo, ofimática, industria del vestido. Y Aide también dice, existen cuatro talleres y repite, ofimática, industria del vestido, electricidad y dibujo. Y mejor ofimática, que es la mejor. Y enviamos un gran saludo a nuestro director, él es Ricardo en la 107, Aide acaba de poner aquí, todos los alumnos de la técnica 107 estamos muy orgullosos de tener un director que nos ha brindado muchas atenciones muy positivas. Pues está usted muy taquillero. Muchas gracias, ¿a dónde pasa a cobrar? Pues qué bueno que tengan esa imagen los chicos, que son a los que nos dirigimos todos los días. La imagen, digo, que se debe derivar del respeto que les debemos tener a ellos, y el respeto se traduce en una corresponsabilidad.
la presencia, el respeto, la manera, la actitud que tenemos de servicio a los muchachos nos permite que ellos sean libres, que no se sientan agredidos, que se sientan con la confianza de acercarse a un servidor o a la comunidad en general, a los directivos, para plantearles sus problemas, sus dudas y buscar la manera de alternativas para que esos problemas se aminoren y ellos pues deambulen en todo el espacio de la escuela de una manera clara y sobre todo que logren el propósito que tratamos, que es de que se eduquen como posibles mexicanos, buenos ciudadanos. ¿Cómo lo piensa lograr? ¿Cómo lo pienso lograr? Grano a grano, paso a paso, pelando papa por papa. Esto eso no es fácil. No es fácil. Trabajo sí. Conciliando intereses, creo que es lo principal. Tenemos que buscar la manera de ser líderes. No líderes autoritarios, no líderes quizás. Es un liderazgo holístico, es un liderazgo homogéneo, un liderazgo que es horizontal, vertical y transversal. Claro. De diversas formas y que además se tiene que estar modificando día a día, porque no todos tienen la misma manera de pensar y no todos estarán de acuerdo. Algunos estarán de acuerdo en la disciplina, algunos dicen es más fácil que me dejen jugar, pero la seguridad es la prioridad. Por supuesto. Ya para cerrar este programa, ¿hacia dónde quiere llevar a su comunidad? ¿Cuál es el ideal que usted quiere alcanzar? Mire, yo creo en los Reyes Santos, yo creo en Santa Claus, entonces claro. Yo le pediría a Santa Claus y a los Reyes Santos que mi comunidad fuera la mejor escuela del país. Eso es mi ideal. ¿Cómo? Pues obviamente a través del trabajo, a través del compromiso, a través del trabajo diario. Si no lo logro, la intención es buena. Y un índice, un punto en aprovechamiento que ganemos, ya logramos, si no todo el objetivo, no todo lo que pretendemos, logramos mucho. Claro, pues menudo trabajo se ha echado a cuestas. Con gusto además, ¿eh? Qué gusto de ver a recibir a directores, los directores de escuelas secundarias técnicas, con esta visión, con este entusiasmo. ¿Cuántos años de servicio tiene? Ya voy para 34 años. ¿Cómo le he hecho para mantener el entusiasmo 34 años? Bien, cuando nosotros iniciamos a dar clases y nos dimos cuenta que podíamos transformar ideas, transformar mentalidades, eso se queda tatuado en la piel como una forma de ser. Entonces, no es solamente la pedagogía en las escuelas, en diferentes instancias, en las profesiones, se dan clases. El mismo padre o tutor es un mentor, es una persona que va a enseñar. Todo el tiempo aprendemos, todo el día enseñamos. Y alguien decía, aprender es muy agradable, pero nada se compara con el gusto y el placer de enseñar lo que aprendimos. Diferente. Así es. Pues muchas gracias, doctor Leonel. Le agradezco a usted. Gracias por este programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por participar en el chat. Seguramente tendremos muy buenas noticias de la Técnica 107. Muchas gracias y a mi comunidad, a los maestros, a los directivos, a los padres de familia, les mandamos un cordial saludo. Y como siempre, a la directora general, se llama Manuel Salgado Cuevas, a su cuerpo directivo y a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, también un fuerte abrazo. Así es, muchas gracias, pero no se vayan. Vamos a repetir, ¿qué les parece? ¿Vieron ayer el programa de Sirenas? Pues si se lo perdieron, esta es su oportunidad de volver a verlo. Es un programa delicioso con nuestro amigo Alejandro García, cronista de la Colonia Industrial. Y posteriormente también vamos a ver el tercer capítulo de Todavía no lo encuentro, la serie educativa producida por Dejes Media. Así es que no se vayan. Todavía no te encuentro, ya me corrigieron. Es que no lo encuentro todavía yo, todavía no te encuentro, tercer capítulo aquí en Dejes Media y más tarde viene Alejandro Hernández, cronista de Tepito, perdón, me hago bolas, Alfonso Hernández, pero aquí va a estar en Dejes Media, Dejes TV, no se vayan, mi nombre es Susana Argueta, recuerden que Dejes TV, TV Aprendiendo.